Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a Con Perspectiva, el boletín informativo del Centro de Comunicación de las Ciencias en colaboración con el proyecto INES Género de la Universidad Autónoma de Chile, donde les daremos a conocer los artículos académicos destacados de las últimas semanas. Soy la doctora Vania Figueroa y Pinza y comenzamos con los titulares. La NASA logra cambiar la trayectoria de un asteroide. El aprendizaje y la vida social son los temas más comunes entre niñas, niños y adolescentes en Internet. Comer tarde aumenta el hambre, disminuye el gasto energético y modifica el tejido adiposo en personas con sobrepeso y obesidad. Por primera vez, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida como la NASA, logró algo inédito: cambiar la trayectoria de un asteroide. Se trata de Dimorphos, un asteroide de 163 metros de diámetro que orbita Didymos, otro asteroide de mayor tamaño. Para hacernos una idea, Dimorphos tiene un tamaño intermedio entre la Estatua de la Libertad y la Torre Eiffel. En esta misión se intencionó la colisión de DART contra Dimorphos, con el objetivo de cambiar su desplazamiento. Este asteroide tardaba 11 horas y 55 minutos en orbitar Didymos. Después del impacto, se redujo este tiempo en 32 minutos. Estos resultados son históricos. La humanidad logró cambiar deliberadamente el desplazamiento de un objeto celeste. Sumado a esto, esta importante hazaña también contó con la participación de Chile, ya que algunas observaciones utilizadas fueron realizadas en el telescopio SOAP en el Observatorio Las Campanas, el telescopio danés en el Observatorio de la Silla y las instalaciones de la Red Global de Telescopios del Observatorio Las Cumbres. Chile se encuentra entre los países con mayor acceso a Internet en América Latina. Su fácil y rápido acceso ha permitido el surgimiento de una generación para la cual la actividad digital es parte de su día a día. Esto ha traído múltiples efectos positivos sobre las diversas esferas de la vida de niñas, niños y adolescentes, pero también surgen nuevos riesgos. El estudio liderado por Daniela Truco, oficial superior de Asuntos Sociales en la División de Desarrollo Social de la CEPAL, buscó comprender el acceso de las niñas, niños y adolescentes de Brasil y Chile a Internet, sus actividades en línea y las estrategias de mediación adulta, además de detectar las diferencias por edad y género y grupo socioeconómico respecto a estas materias. Al comparar por sexo biológico, se observaron diferencias en la percepción del riesgo, donde un porcentaje más alto de las niñas y adolescentes informaron percibir peligros en comparación con sus pares varones. En lo que respecta a las oportunidades digitales, los resultados muestran que los ámbitos de actividad digital más comunes son el aprendizaje y la vida social, que deja clara la importancia de la orientación y la mediación de las escuelas como herramienta para promover sus oportunidades digitales. Ahora, seguimos con los recomendados de la cartelera de panoramas al alcance de todos y todas. El 10 de noviembre, a las 9 horas, se realizará el Seminario Internacional Conocimiento Abierto de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. En el Planetario de la Universidad de Santiago de Chile, se estará proyectando la película El Sistema Solar con los Ojos del Siglo XXI. En la Universidad de la Frontera, entre el 9 y el 11 de noviembre, se estará desarrollando la Feria Editorial de Temuco, Curar la Palabra. Luego de los recomendados, retomamos el último artículo de esta jornada. Estudios han demostrado que comer tarde se asocia con un mayor riesgo de obesidad, aumento de la masa corporal y menor éxito en la pérdida de peso. Sin embargo, aún no está del todo claro por qué o cómo ocurre esto. Por esta razón, la doctora Nina Bujovic, investigadora del programa de cronobiología médica en la División de Trastornos Circadianos y del Sueño de Brigham, lideró una investigación que estudió a pacientes con sobrepeso u obesidad en dos modalidades. Un grupo tuvo una última comida a las 4 de la tarde y el otro después de las 8 de la tarde. Ambos grupos tuvieron las mismas comidas. En las semanas previas al protocolo de alimentación, las y los participantes mantuvieron horarios fijos de sueño y vigilia. En los 3 días previos al ingreso al laboratorio, siguieron dietas estrictas y horarios de comida idénticos en sus hogares. Los resultados mostraron que el grupo que comió después de las 8 de la tarde tuvo efectos profundos sobre el hambre y las hormonas reguladoras del apetito, la leptina y la grelina, las que influyen en nuestro impulso por comer. La leptina, la hormona que nos indica saciedad, se redujo considerablemente. Además, a partir de las biopsias del tejido adiposo, se puso en evidencia que la velocidad de quemar calorías se redujo en el grupo que se alimentó más tarde, lo que finalmente lleva al crecimiento de la grasa almacenada. En este estudio solo se incluyeron 5 mujeres, de un total de 16 participantes, lo que indica que es necesario realizar este tipo de investigaciones en más mujeres, ya que las diferencias hormonales entre hombres y mujeres podrían jugar un rol en el control del hambre, la saciedad y la quema y acumulación del tejido graso.
Con esto llegamos al final de nuestro boletín informativo. Les invitamos a seguirnos en las redes sociales que están apareciendo en pantalla. Nos vemos en un próximo capítulo.